¿Sabías que la protección del medio ambiente, la eficiencia financiera y el relacionamiento con los grupos de interés son prioridad para ese grupo EPM en su proceso de expansión? Estos tres focos hacen parte del plan de inversión que estableció la empresa prestadora de energía eléctrica para desarrollar proyectos de infraestructura durante los próximos 4 años. Pero, ¿cuáles son los grupos de interés de ESA? Bueno, los grupos de interés principales son los usuarios, quienes se van a ver beneficiados con todos los proyectos que está desarrollando la empresa como tal, los proveedores con quienes la empresa se apoya para ejecutar estos grandes proyectos. El tercer elemento importante que se compartió con todos los empleados es la importancia que tiene el grupo humano de la compañía, el grupo humano de la electrificadora, todos nuestros empleados. Sus trabajadores, que es ese motor que mueve la empresa para desarrollar cada una de las cosas que hacemos, sus accionistas, que es quienes confían en todo lo que estamos planteando desde la empresa. ¿Y qué beneficios trae la ejecución de los proyectos de infraestructura? Se dejó muy claro que uno de los pilares importantes es la generación de desarrollo y la generación de empleo, y en eso pues tiene mucho que ver ese proyecto de inversión que tiene ESA para los próximos 4 años, que es cercano al billón. Prácticamente la unión de los tres focos que está buscando el grupo, que es el tema ambiental, el tema de involucramiento con los grupos de interés y un tercer foco que es el de la eficiencia financiera, es el que nos va a garantizar que ESA va a ser una empresa competitiva que va a permanecer en el tiempo y que le va a traer beneficios a toda la sociedad en la cual va a tener presencia. ESA Grupo EPM invertirá más de 816 mil millones de pesos para tu bienestar y el desarrollo sostenible de la región. ¿A que ESA no te la sabías?